Bajo un sol algo tímido, dos centenares de niños pasaron la mañana del sábado haciendo deporte, concretamente practicando atletismo en pista, pero con pruebas combinadas. Es una prueba que aglutina varias pruebas. En este caso, en esta categoría que son infantiles, son tetralón, cuatro. 80 vallas, 80 lisos, longitud y peso. Es lo que tienen que hacer. Luego hacen un cómputo con todas y a cada marca le corresponde una cantidad de puntos. La suma de puntos es lo que da el resultado. Después de una explicación general, entramos en detalles. Las pruebas combinadas es que un atleta en cada categoría tiene tres en alevines, cuatro en infantiles y así sucesivamente. Nosotros en este caso concreto estamos haciendo hoy el campeonato provincial de las pruebas combinadas de infantiles. Por tanto, cada atleta que participa tiene que hacer las cuatro pruebas. Si se retira en una de ellas, automáticamente ya está descalificado y hay una puntuación. Con arreglo a la marca que realiza, se hace una puntuación en ellas. Es la forma de las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, que son categorías pequeñas, de que los atletas, en vez de encasillarlos en una prueba determinada, pues hacen una carrera, una longitud, un peso y un lanzamiento y un salto. En prueba individual participaron los alevines. En esto es en lo que se basa las pruebas que hoy estamos realizando. Individual alevín, provincial, individual alevín, provincial, pruebas combinadas infantil y provincial de relevos. Aproximadamente en este caso concreto estarán participando unos 20 clubes. Y niños estaremos entre los 200, 250. Y ten en cuenta que aparte de estos niños, estamos hablando de que cada uno de ellos va a hacer como mínimo dos pruebas o tres. ¿Entiendes? O sea que, por tanto, es bastante amplia la participación, pero muy bonita y es estupendo. Pero realmente aquí tengo una niña solo saltando altura. Bueno, acaba de empezar, pero bueno, yo creo que lo va a hacer bastante bien, o eso espero. Le cuesta, la altura es complicada, el listón asusta cuando eres pequeño, pero bueno, todo es practicar, nada más. Fuera de la competición, lo más importante era pasárselo a lo grande y los niños, eso sí, algo tímidos, consiguieron superarse y en algunos casos quedar con muy buena posición después de correr 1000 metros. ¿Y fueron duros? Sí. Duros, pero no imposibles. Pues muy fuerte y para ganar. La prueba dentro del campeonato gallego tuvo lugar en el Centro de Tecnificación de Pontevedra. Está incluida en el programa Xogade de la Xunta de Galicia. It's gone.